saludamos nuevamente al licenciado Eloy Marchán, director del importante portal El Foco de Perú, un medio alternativo independiente. Sabemos, Eloy, que te encuentras mal anochado, pues Perú ha estado en vilo toda la noche y madrugada con la incertidumbre electoral. Quisiéramos iniciar con las últimas informaciones que se tengan allá con respecto al avance del escrutinio. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente, acá los peruanos hemos estado en vilo hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Bueno, en mi caso las 3 de la mañana. Lo que pasa es que la OMPE, que es el ente electoral, está dando reportes cada 30 minutos. Entonces, el último reporte que tenemos es de aproximadamente el 90% y le da una ligera ventaja de 0.6 a Keiko Fujimori sobre su contendor Pedro Castillo. Recordemos que esta fue la cifra que anunció ayer del conteo rápido ISPI, pero que después la reformuló, generando confusión nuevamente. Así es, así es. Lo que pasa es que el ente electoral es la OMPE, y la única encuestadora que hizo estudio de la votación ha sido Ipsos, ahora se llama Ipsos, ya no es Ipsos Apoyo. En su boca de urna, que es una especie de encuesta a la salida de los locales de votación, dio a Keiko Fujimori adelante con 0.6. Lo que hizo después, alrededor de las 11 de la noche de Perú, fue una especie de conteo rápido. Iba local por local a recoger la información con un sistema estadístico, y la situación se invirtió. Pedro Castillo primero y en segundo lugar Keiko Fujimori, pero con una diferencia no de 0.6, sino de 0.4. Y lo que estamos teniendo a partir de ahora, bueno, como dicen, hasta ahí llegó las ciencias, hasta ahí llegó las estadísticas. No podemos decir más. Y lo que tenemos ahora es ya el reporte oficial del ente electoral. Pero claro, hay que decir de que en estas actas procesadas hay un sesgo, porque primero son las zonas urbanas y todavía falta que llegue actas del exterior y también las actas de la zona rural. En el exterior se supone que Keiko Fujimori debería tener una ventaja, pero mientras en el rural debería tener la ventaja Pedro Castillo. Licenciado Marchán, muy buenos días. ¿Ha habido algún pronunciamiento en horas de la noche o en horas de la madrugada de alguno de los dos candidatos, quizás a través de redes sociales, o todavía se mantienen ambos expectantes respecto de los resultados oficiales? Lo que pasó ayer es, conoció el boca de urna de Ipsos, Keiko Fujimori salió a festejar, se filtró un video de ella celebrando con su esposo, con su familia y sus partidarios. De ahí dio una conferencia de prensa llamando a la calma. Pedro Castillo hizo lo mismo, al inicio no festejó, pero de allí hubo un festejo en Cajamarca, donde él está en estos momentos, donde él vota, donde es la región de su residencia. Pero igual, los dos han estado llamando a la calma. Es un tema de expectativa, no hay un ganador. Si hay un ganador, recordemos que en el 2016 Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia con 0.2% de votos, más que Keiko Fujimori, alrededor de 40.000 personas o 40.000 votantes de más. Y ahora los periódicos, justo estoy leyendo todos los periódicos, y es lo mismo, el titular es empate técnico, y es un futuro incierto, y a su vez que genera mucha preocupación, porque quien gane, o sea, gran culpa del último quinquenio de inestabilidad que hemos tenido es debido a esta polarización extrema que hemos tenido, y por eso al final han sido 5 años de inestabilidad. Y es lo que puede pasar, grande, puede ser lo mismo. Tenemos un candidato que gane la presidencia con apenas 10.000 o 20.000 votos de más, y vamos a tener una segunda fuerza que va a tener, se va a sentir en cierto modo que ha habido un fraude contra ellos. Es más, ya se está hablando de fraude de uno y del otro lado. ¿Qué esperas tú, con tu experiencia, Eloy, sobre el peso específico que pueda tener ya en esta pequeña diferencia por escrutar de menos de un 10% la zona rural del Perú, sobre todo? De los votos del extranjero, si no nos equivocamos, son aproximadamente 1 millón de votos, y allí se da por descontado de que Fujimori no solamente mantendrá, sino posiblemente incrementará la diferencia, pero 1 millón de votos no es definitivo en la masa de votos peruanos. ¿Qué pasa con la zona rural del Perú, que es lo que menos conocemos por acá? Tanto el voto rural va a ser masivamente por Castillo, ¿no? Que es el voto de la zona central de Lima, del Perú,
la que suele llegar más tarde. Y es un voto siempre contestatario, un voto siempre tirado para la izquierda. Pero a su vez, tanto el voto rural como el voto del exterior tienen un factor, el factor ausentismo. Son las dos bases donde mayor ausentismo hay. Cada voto está bien marcado. El rural debe ser, yo me imagino, un 3-1 a favor de Pedro Castillo, y el voto del exterior también debe ser 3-1, pero a favor de Keiko Fujimori. Entonces, es ahí donde hay el misterio, y tratar de hacer un pronóstico es muy, muy complicado. ¿Cuál ha sido la respuesta de los peruanos, de las peruanas? ¿Realmente existe, bueno, por supuesto, incertidumbre hasta horas de la madrugada bajo la expectativa de los resultados? Pero recordemos que en medio de la campaña electoral hubo algunos atentados, algunas circunstancias que han conmocionado a la población. ¿Cuál es la respuesta en este momento? ¿Cómo se percibe el estado de ánimo y la respuesta mismo ciudadana a este proceso? Los ciudadanos, el país está polarizado, eso no hay ninguna duda, y es más, el día domingo, algunos bancos e instituciones privadas y algunos centros comerciales empezaron a tapiar sus fachadas, sus entradas. ¿Por qué? Porque lo que se espera es, gane quien gane, puede ocasionar manifestaciones del otro bando, ¿no? La posición antifujimorista, si ganase Keiko, es bastante fuerte en el Perú. Estamos hablando de la mitad del país está en contra de la señora Fujimori, y podría haber manifestaciones. Recordemos que las mayores manifestaciones que han habido últimamente en el Perú son justamente de grupos antifujimoristas, ¿no? Y por el otro lado podría pasar lo mismo. Es más, el día de ayer Pedro Castillo dio a insinuar que iban a luchar el voto, la elección voto a voto, y no descartaba hacer marchas. Entonces, recordemos que también el voto que hizo por Pedro Castillo, ahí están, el día de apenas se conocieron el boca de urna, empezaron a hablar de fraude. Es más, dijeron grupos ronderos, grupos sociales, apenas se conoció lo de Ipsos, dijeron que se iban a movilizar hacia Lima para defender el voto de Pedro Castillo, ¿no? Es una situación bastante complicada, y yo creo que ninguno de los dos bandos va a entregar la victoria al otro fácilmente, ¿no? Entonces yo no descartaría de que podrían haber manifestaciones y muchos actos de protestas en la próxima semana. Lo mejor sería de que la OMP de una vez otorgue los resultados. Es que está avanzando bastante rápido. No han pasado ni 12 horas, bueno, ya 12 horas del cierre de las mesas de votación, y ya estamos al 90%. Algunos incidentes se reportaron tanto en el norte del Perú como en Lima. ¿No fueron incidentes graves los que se dieron durante la madrugada? Sí, fueron pequeños. Fueron de pequeños grupos de simpatizantes, tanto de Keiko Fujimori como del señor Castillo. Lo que pasa es que el local central de ambos movimientos están en la misma cuadra, en la avenida Paseo Colón, en el centro de Lima. Ahora, se ha hablado mucho, Eloy, de que en esta segunda vuelta, en el balotaje, se estaba escogiendo en Perú el mal menor, sugiriendo que en las elecciones peruanas pudieron haber otras opciones válidas. ¿Realmente hubo mejores opciones? Yo sé que esta es una pregunta muy difícil para hacerla a un periodista de un medio independiente, pero por lo menos opciones menos inquietantes que las candidaturas finalistas. Sí, o menos polarizantes, ¿no? Yo Exacto. creo que sí. Estaba, por ejemplo, la opción de, desde el lado de la izquierda, de la señora Verónica Mendoza, que es una izquierda más moderna, más progresista, menos radical como la del señor Castillo. Verónica Mendoza no tiene a Vladimir Cerrón, que es esta persona marxista-leninista abiertamente y simpatizante del chavismo, a su costado, como sí lo tiene Pedro Castillo. Verónica Mendoza es bastante abierta al diálogo, busca generar consensos, y su propuesta es progresista, es una izquierda progresista. Y del otro lado sí había opciones, como por ejemplo la de Hernando de Soto. Hernando de Soto es un economista muy renombrado acá en el Perú, muy conocido. Es una especie de derecha popular, ¿no? No tiene, si bien trabajó con Alberto Fujimori, pero ella no es la hija de Alberto Fujimori, ¿no? Como ocurre con Keiko Fujimori. Y a nosotros también es un académico bastante dispuesto al diálogo, ha sido asesor de muchos estados, inclusive del expresidente Bill Clinton. Y sí, yo creo que esas dos opciones hubiesen generado quizás menos polarización, pero claro, acá
ha sido una competencia entre la izquierda radical versus la derecha radical. ¿Se puede deducir un voto antisistema allá en el Perú? Esa es un poco la lectura de esta extraña votación. Recordamos que en la primera vuelta había a momentos un quíntuple empate, hasta el último tampoco se sabía quiénes iban a pasar a la segunda vuelta. Sí, lo que ha pasado, yo creo que lo que ha hecho la pandemia es dividirnos. Es más, habían hasta seis candidatos, tres de izquierda, tres de derecha, más o menos hablando en términos generales. Entonces, el país terminó polarizado y completamente dividido. Al final pasaron dos opciones a la segunda vuelta y son las opciones justamente las más extremas, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. ¿Qué evolución se espera ya en cuanto al escrutinio? El día de hoy, ¿consideras que se podría tener ya una decisión final del organismo electoral peruano? Esperemos por el bien del país y para acabar con esta incertidumbre. La OMP está trabajando bastante bien. Yo estimo que alrededor de las 8 o las 9 de la noche deberíamos estar ya por el 98% aproximadamente, y va a haber un porcentaje que sí se va a definir en mesa, ¿no? En actas impugnadas, en actas revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Además, recordemos que han habido desde los sectores políticos críticas al señor de la OMP, al jefe de la OMP, el señor Piero Corbeto, y también críticas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Acá en el Perú hay dos entes. La OMP se encarga de llevar el proceso y de hacer el conteo de votos, y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga, que lo dije el señor José Luis Salas Arenas, se encarga de sancionar, de vigilar el proceso y a su vez de ver este tipo de actas impugnadas. Ellos son los que deciden si una acta es válida, va a terminar siendo válida, no va a terminar siendo válida, y para qué candidatos son los votos. Entonces, yo pronostico de que hoy día deberíamos estar aproximadamente el 98%, quizás mañana ya conocer el 99%, pero si la final va a ser ajustada como se pronostica, quizás habrá que esperar unos días más hasta que estas actas sean elevadas al Jurado Nacional de Elecciones y allí se defina para quién van a ir tales votos. Lo que no hay duda, Eloy, es que cualquiera sea el resultado, a Perú se le puede considerar como un país dividido. ¿Qué consideraciones tendría que hacer cualquiera de los dos candidatos que termine ganador en su plan de gobierno para tratar de la manera más adecuada esta situación? Yo creo que el primer paso es entregar, creo que, la presidencia del Congreso a la oposición. En el caso de si gana la señora Keiko Fujimori, finalmente debería de presidir la presidencia del Congreso alguien de Perú Libre, y así viceversa, ¿no? Si gana, para tratar de hacer el equilibrio de poder. Lo segundo es que el próximo presidente debería de convocar un gabinete, un consejo de ministros de ancha base, que no solamente se componga de gente de su entorno, sino trate de llamar a otras fuerzas políticas, a otros representantes sociales, para tratar de llegar a una especie de consenso y de nuevo pacto. Recordemos de que este 28 de julio en el Perú cumplimos el bicentenario de la independencia, y así estamos llegando, ¿no? Más divididos que nunca. Pareciese que estos 200 años han pasado en vano y seguimos más divididos, seguimos polarizados y con dos fuerzas o dos bandos enfrentados abiertamente. ¿Alguna reacción, ustedes que están también en la internet y siguiendo muy de cerca reacciones de personalidades peruanas, se ha dado alguna reacción importante entre gente conocida, personalidades ya sea del mundo político o de otras áreas del Perú? Pensamos este instante, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa, que se puso al lado de Keiko Fujimori en esta candidatura. No, todavía Mario Vargas Llosa no ha dado un pronunciamiento. Su hijo Álvaro Vargas Llosa, que es una especie de su vocero, tampoco ha dicho nada. Ellos sí apoyaron abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori, pero la situación es desconcertante porque las encuestas, o sea, lo que tenemos como resultado es una encuesta privada. Una encuesta privada en la cual, si bien el conteo rápido se acerca, tiene un margen de error de 1%, resulta de que la diferencia es de menos de 1%, es 0.4%. Y eso es lo que ha hecho que seguro muchas personalidades no se animen a dar su posición o declarar ganador. Es más, desde la tienda política de Keiko Fujimori, alguien
como el ex ministro Fernando Rospigliosi, que está apoyando esa candidatura, ha dicho: mejor esperemos, porque es incierto, es incierto, es incierto lo que puede pasar en las próximas horas. Para finalizar, y pensando en el futuro de el Perú, ¿qué tan importantes son estas elecciones comparándolas con otras que siempre han sido inquietantes en Perú? Estas elecciones eran emblemáticas, se puede decir, porque justamente eran las elecciones del Bicentenario, donde el Perú iba a cumplir 200 años de independencia, iban a ser bastante simbólicas. Entonces, de un lado, la gente decía, vamos a entregarle la presidencia del Bicentenario a una señora acusada por liderar una organización criminal, a una señora que es la hija del ex dictador Alberto Fujimori. Eso venía de un lado, y creo que básicamente eso ha definido el voto a favor de Castillo, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, vamos a entregarle a la presidencia a un señor improvisado, bastante desordenado, caótico, y que ni siquiera es capaz de armar un equipo técnico y un plan de gobierno, ¿no? Lo que pasa con Pedro Castillo, que creo que es lo más llamativo, es que a lo largo de la campaña de la segunda vuelta no ha crecido ni un punto ni ha bajado un punto. Siempre se ha mantenido en su 45% de intención de voto. Eso refleja que lo de él es un voto estructural, es un voto de identificación, un voto abiertamente duro antifujimorista, ¿no? Y hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Por el otro lado, el voto de Keiko Fujimori, siempre se ha hablado que en el Perú hay un 10% de voto fujimorista, que son simpatizantes de Alberto Fujimori y votan siempre por el candidato del fujimorismo. Pero a eso se han sumado el voto anti-Castillo, el voto de la derecha, el voto del gran empresariado, y también un gran factor del bolsón de indecisos, porque recordemos de que cuando empezó la segunda vuelta, los indecisos estaban alrededor del 30%. Y muchos de ellos, la gran mayoría, se inclinó al final por Keiko Fujimori, en parte por los errores de Pedro Castillo y en parte por esta agresiva campaña que han hecho de los medios de comunicación un día a las 2 semanas de iniciada la segunda vuelta. Lima y las mayores regiones y capitales del Perú amanecieron inundadas de paneles publicitarios gigantes llamando abiertamente a Pedro Castillo comunista, ¿no? Y los grandes medios de comunicación, por ejemplo, el día del cierre de campaña, Keiko Fujimori estuvo en todos los canales de televisión, literalmente en todos los canales de televisión, mientras que a Pedro Castillo no le dieron tribuna. Ese más o menos es un poco la explicación de estos dos candidaturas que tienen al país polarizado. Bien, muchísimas gracias a Eloy. Vamos a seguir en contacto, siguiendo muy de cerca este desenlace que ojalá se defina hoy y que ojalá cualquiera sea el resultado, resulte ser lo mejor para el Perú. Te dejamos con un comentario final para nuestros oyentes. El mensaje es, sería más para mis compatriotas, ¿no? Uh-huh. Llamar a la calma, ¿por qué? Porque lo mejor es esperar los resultados finales. Lo que venga, el futuro de verdad es bastante preocupante, porque vamos a seguir polarizados. Ya estuvimos polarizados 5 años y lo que pasó fue que tuvimos 4 presidentes en tres años, ¿no? En todo ese periodo, y no queremos que vuelva a ocurrir eso, porque si ganase Castillo, finalmente no tiene la mayoría del Congreso, el Congreso lo podría destituir. Si ganase Keiko Fujimori, habría una fuerza social que se manifestaría públicamente contra ella, y la pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y creo que esto hace un llamado a las ciudadanías de Latinoamérica y del mundo en general de tratar de evitar las polarizaciones y los extremos, porque lo que puede ser es, como estamos diciendo en el Perú, ¿no? Estamos literalmente al borde de un abismo, gane quien gane finalmente. Bien. Esta es la compleja encrucijada del país vecino del sur, el Perú. Muchísimas gracias nuevamente al licenciado Eloy Marchán, director del portal El Foco de Perú.